duele a quien le duela. Comisario Iván Simonovic, nuestro invitado esta mañana. Comisario, fue usted durante un buen tiempo comisionado del gobierno interino para la seguridad y la defensa, y cuando yo he estado leyendo extractos del libro de Mike Pompeo sobre la disposición del gobierno de Donald Trump en varias oportunidades de emplear la fuerza militar para solucionar el problema de seguridad nacional que le ocasionaba a una Venezuela infiltrada por los rusos, por los iraníes, por el narcotráfico, por el terrorismo. Pues entonces dice Mike Pompeo, para entonces secretario de Estado, que fueron los grupos opositores venezolanos los que al final no quisieron, los que contuvieron a la decisión, a la determinación de la Casa Blanca de del empleo de la fuerza para solucionar el problema llamado Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Esto fue así? ¿Usted fue testigo de reuniones de este talante, comisario? ¿Cuál es la respuesta suya cuando se leen estos párrafos del libro de Mike Pompeo? Bueno, no, nunca estuve reunido con el señor Pompeo. Sé de algunas reuniones que se llevaron a cabo en Washington con los representantes de más alto nivel del gobierno interino, pero bueno, yo era sería irresponsable a mi parte de hablar sobre un tema en el cual no participé y no tuve conocimiento. Si el señor Pompeo lo está diciendo en un libro, yo asumo pues que siendo él una persona tan seria, debe tener algo de cierto en lo que él allí menciona. Pero no me consta ni puedo hablar sobre, insisto, sobre algo en lo cual no participé. Le entiendo perfectamente, además la seriedad y lo comedido de su respuesta. Pero como lector ahora, como lector, si usted lee eso, ¿no? Y sabe la historia transcurrida al sol de hoy, su separación del gobierno interino, lo que ocurrió a la postre con los grupos opositores, ¿qué idea tiene? ¿Qué sensación le causa esto de saber que supuestamente, dice Mike Pompeo, estuvieron en algún momento dispuestos a intervenir de manera contundente para parar esa situación tan grave para la seguridad nacional de los Estados Unidos y para el hemisferio occidental en general, y grupos opositores lo habrían contenido? Mira, de verdad que con el tema de los opositores, los estaban son parte del gobierno, eran de parte del gobierno gringo y hoy en día se siguen llamando opositores. Yo prefiero a veces no hablar mucho porque yo creo que lo poco que existe desaparece, ¿no? Yo creo que hubo mucha irresponsabilidad en el gobierno interino. Yo pienso que hubo personas pues, que tenían sus propias agendas y aquí voy a ser bien honesto porque ya lo he dicho anteriormente en el caso de Julio Borges, una persona que de verdad ha hecho mucho daño, una persona que lamentablemente pues, su prioridad no era la libertad de Venezuela, sino él, solamente él. Y como él, bueno, hay otros que los han acompañado. Yo he sido bastante claro en las redes de cuál es mi posición respecto al gobierno interino sobre algunos puntos, el tema de las negociaciones, que lo he dicho también en este programa, el tema no es que no se hagan negociaciones, sino con quién tú vas a negociar. Porque si tú vas a negociar en los rehenes con el secuestrador, eso no tiene de ninguna manera ningún sentido. Ahora bien, en el tema de si era, ¿qué opinión tengo yo de esto? Mira, yo de verdad, es difícil decir hasta qué punto realmente a nosotros nos convenía hacer una acción de esa manera, de esa magnitud, ¿okay? Yo creo que todas las cosas estaban encaminadas y las cosas iban bien con todas las sanciones que se aplicaron para ejercer la presión necesaria sobre el gobierno, sobre el régimen, y de ahí pasar a otras etapas que nos iban a permitir sentar entonces a negociarnos en una posición con muchísimo más peso y más valor. Okay. Pero si cada quien tiene una agenda y cada quien quiere hacer lo que le da la gana, definitivamente se pierde el norte y se pierde el interés de lo que se está haciendo. Yo creo que el señor Pompeo se refiere mucho a eso. Y lo que sí te puedo decir es que escuché en Washington y muchas veces la decepción de algunos representantes, sobre todo en mis reuniones que eran con agencias de inteligencia y con agencias de investigación, eran las posiciones que tenía cada uno. O sea, cada quien venía con una idea, algunos unas más locas que la otra, y no se concretaba nada en específico y sobre todo se creaba un plan, ¿no? Tú cuando quieres lograr un objetivo, tienes que crear un plan, crear una formalidad que cada quien vaya cumpliendo con su deber y ir revisando que el plan se vaya ejecutando en la medida que se va haciendo. Ahora, si cada quien aquí presenta un plan y después arranca alguien diciendo una cosa y lo que dice que va a hacer no lo hace,
Entonces, definitivamente, pues nosotros es difícil que podamos avanzar con una oposición de ese calibre. Y yo creo, pues, verdad, que la presión de los Estados Unidos es definitivamente importante, porque ellos son los principales interesados en que esta situación cambie, y son los principales interesados en que esta situación cambie, porque representan una amenaza a la ciudadanía, al territorio, al gobierno, a los Estados Unidos y sobre todo a la cultura americana. A la cultura americana no me refiero a los Estados Unidos, sino a la cultura que tenemos todos los que vivimos en América, desde Canadá, desde Alaska hasta la Patagonia. Comisario Simonovic, entiendo completamente su respuesta y su posición sobre la posibilidad en aquel momento de una intervención militar. Ahora, fíjese, ayer conversé yo con el director del Instituto Interamericano para las Democracias, Carlos Sánchez Berzaín, y él decía que lo que acababa de ocurrir en Argentina era una buena muestra del cómo si los países, los estados, los estamentos judiciales particularmente, están dispuestos a aplicar las medidas que derivan, por ejemplo, del Estatuto de Palermo, que es la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, a estos pillos que tienen negocios por el mundo entero, que están asociados con el narcotráfico, con el terrorismo, con el lavado de dinero, me refiero a los dictadores, pues se les acorrala y eventualmente se les puede detener y deponer. Y decía Sánchez Berzaín, lo grave del momento es que en vez de que los jefes de Estado estén asistiendo para abrazarse con estos dictadores criminales a foros internacionales, deberían ponerse de acuerdo para aplicar la normativa, por ejemplo, de esa Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional. ¿Qué opinión tiene usted, comisario? Sí, yo conozco bien la posición del doctor Carlos Berzaín, ex ministro de la Defensa en Bolivia. Ya hemos conversado sobre esto ya varias veces. Sí, bueno, yo pienso que la aplicación del protocolo de Palermo pues, pudiera ser una vía. Pero entonces ahí voy yo al punto inicial o lo que yo comentaba hace un rato sobre cuáles son los tres elementos importantes para generar un cambio en Venezuela. El tema político, el tema jurídico y el tema militar. Y ahí entra precisamente el tema político, porque para poder avanzar en ese sentido de la aplicación del protocolo de Palermo, tú tienes que tener la conciencia, tienes que tener que políticamente los líderes políticos del mundo se den cuenta que lo que se está denunciando, lo que se está diciendo es una realidad. Amén, que de verdad, vamos a estar claro, el tema de la delincuencia organizada en Venezuela forma parte de una de las aristas que realmente causan daño no solamente a Venezuela, sino al resto del mundo, porque hay otras actividades, hay otras cosas como el tema de las violaciones de los derechos humanos que también están contemplados en el tema en el protocolo de Palermo. Pero insisto, o sea, aquí. Si no tenemos, ¿verdad?, el claro que en Venezuela, o sea, los líderes del mundo no tienen claro que Venezuela es el sitio que hoy en día genera, o sea, el Miraflores es un laboratorio de generar situaciones críticas, de generar actividades criminales, de centro de reuniones de delincuentes. Y si ellos no se dan cuenta al mundo que eso está sucediendo y que Miraflores es el centro de reuniones de todas estas grandes convenciones criminales, bueno, sencillamente no vamos a poder avanzar en la aplicación de los protocolos. De protocolo. Así es. Bueno, comisario, siempre es un enorme gusto conversar con usted. Espero tenerlo de vuelta a la entrevista muy pronto. Un fortísimo abrazo, mucha salud y hasta la próxima. Hasta luego, tengan buen día. Bien, bien, lo escucharon al comisario Iván Simonovic. Amigas y amigos, miren, paren la oreja, saquen sus propias conclusiones. Vamos a la pausa. Hablando de laboratorios, hay una denuncia que le hicieron a Pernalete este lunes en la tarde, que está de espanto y brinco. No se la pueden perder. Ya venimos. Duélale a quien le duela. Este 10 de febrero te esperamos en la calle 8. Bienvenidos a Impulse Body Fitness Doral, donde ofrecemos un entrenamiento potenciado tecnológicamente para el uso de todas y cada una de las personas, sin importar su condición física, edad o tiempo disponible.
Impulse Body Fitness Doral se basa en la tecnología EMS Bluetooth, que es la nueva forma de estar en forma. Hemos redefinido el concepto del fitness, ofreciendo entrenamientos 4 veces más efectivos que los métodos tradicionales. Llama ya a Impulse Body Fitness Doral y reserva tu primera sesión completamente gratis. Oh yeah, as he done call my baby, yeah, yeah. Oh no, 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 no. Si tú estás llegando a Miami, necesitarás un buen auto y que no te pase como a mí, que me fui al lugar incorrecto. Hoy lamento no haber ido y denco. Los tipos que en verdad están no falla, que en la ciudad y en la playa. Mi competencia, baby, somos los que damos la. Para nosotros, una caja no es solo una caja. Son recuerdos, trabajo duro, ilusiones, soluciones, vida, amor. Que parten de un lugar con ilusión y llegan a otro con alegría. Nosotros lo sabemos. Por eso entregamos su carga rápido y seguro. Más que mercancía, entregamos alegría. Eurosur Logistics, your shipping solution. Te esperamos en la calle 8 de Miami para la gran fiesta del carnaval. Duélale.